El tercer más buscado de Chimborazo fue capturado por el bloque de agentes de búsqueda. En lo que va del presente año, esta unidad de la Policía Judicial ha logrado ubicar 69 personas requeridas por la justicia por diferentes delitos. A Denise M., elementos del bloque de búsqueda lo ubicaron en Huaquillas. Según las investigaciones, se dedicaba al comercio en Aguas Verdes, Perú. Cuando transitaba por lado ecuatoriano, fue sorprendido por los agentes policiales, quienes le presentaron la boleta de detención. Este resultado se obtuvo a través del proceso de varios meses de análisis, informaciones obtenidas a través de acciones de inteligencia desplegadas en diferentes ciudades del país. El crimen en el que presuntamente está implicado sucedió en marzo de 2013. El juez primero de garantías penales de Chimborazo emitió la boleta de captura por ser aparentemente el responsable de la muerte de su primo, hecho ocurrido en la ciudad de Riobamba, por lo que estaba en el tercer lugar de la lista de los más buscados. Una vez cometido el hecho, este sujeto se habría escondido por varios años en diferentes lugares del país, inclusive fuera de nuestro país también. La efectividad operativa de esta unidad se refleja en las cifras alcanzadas. En 9 meses de trabajo ha logrado la captura de 25 más buscados, la recaptura de 4 prófugos de la cárcel del Rodeo, así como la ubicación de 15 individuos considerados de alta peligrosidad y 35 más buscados por delitos de tránsito. A las personas que están requeridas en delitos de tránsito por muerte o lesiones graves con discapacidad. Solamente hay, no daños materiales ni lesiones leves. En lo que se refiere a delitos de tránsito, el trabajo responde a órdenes judiciales vigentes. Hace pocos días fue capturado en Santo Domingo de los Áchilas un hombre implicado en un accidente de tránsito donde una mujer falleció. Y en Manabí, otro conductor buscado por la justicia por la misma situación. En ambos casos estaban trabajando como choferes. Esto es con el único objetivo de darles, resarcir el daño ocasionado, de acuerdo al mandato constitucional inclusive, de reparación integral de las víctimas. De enero a la fecha, el bloque de búsqueda ha logrado ubicar a 69 personas requeridas por la justicia. En Quito informó Iván Casamen.